Hello, hello, my friends. En el video de hoy daremos respuesta a una pregunta que me han hecho varios usuarios en el canal de YouTube. Eh, antes de continuar, pues quiero agradecer a todas las personas que están viendo estos videos y eh, a todas las personas que son nuevas, pues invitarlos a que visiten mi canal. Tenemos muchos videos sobre el mundo del DJ. Hay un curso de DJ desde cero. Eh, hablamos sobre virtual DJ, hablamos sobre Serato. Y todo lo referente para que usted se vuelva un DJ profesional. Ok. La pregunta que me han hecho constantemente y, pues, que hasta ahora le doy respuesta es la siguiente: hay un caso o hay algunos usuarios los cuales, siempre que hacen una modificación a Virtual DJ, que hacen el análisis de VPNs eh, y no les guarda que de pronto. Mmm, Colocan algunos Hop Cube y eh, al reiniciar el Virtual DJ les borra, no les guarda los Hop Cube. Lo mismo con los VPN, con los eh, Loops, con los Sampler. Bueno, no guarda absolutamente nada. Entonces, eh, hoy daremos cuáles son de pronto los tres principales eh, problemas que puede tener y qué es lo que se debe hacer para eh, resolverlo. ¿Listo? Entonces, si eres una de esas personas que le ha pasado esto, yo sé que este video te va a servir mucho. Si no, eh, es bueno que lo tengas como un conocimiento o, ya lo dije anteriormente, te invito a que visites mi canal y ahí encontrarás eh, muchos videos relacionados sobre el mundo de DJ, serato y virtual DJ. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a minimizar por acá, vamos a abrir... Eh, ya si usas windows o mac debes ir donde está instalado virtual la carpeta que generalmente está en documentos en windows en mac pues los que tengan mac saben dónde está instalado y aquí una carpeta que se llama virtual dj en esta carpeta deben verificar que tenga permisos de escritura a veces eh, por error o algún virus coloca las carpetas que solamente sean de lectura. Debemos colocarla para que sea también de escritura y todo lo que tenga dentro, pues pueda ser modificado. Listo, el primer paso para revisar. El segundo, abrimos nuevamente nuestro virtual DJ y nos vamos aquí en configuración. En configuración nos vamos a opciones y vamos a escribir eh, read, read only. ¿Listo? Le decimos que no. Si están sí, le decimos que no. Porque esto lo que nos hace es como un candado o nos bloquea la base de datos para que eh, no pueda ser modificada. Esto se utiliza para las personas que de pronto eh, sea el computador de la discoteca y una noche hay tres o cuatro DJs que te van a acompañar o hay un concurso. Y entonces eh, su computador que está conectado a la controladora y todos traen la música en una USB, pero entonces para proteger tu base de datos le dices que sí, y de esa forma eh, vas a evitar que ellos, ya sea por eh, un error natural o por malicia, eh, modifiquen, te borren hop cues, te eh, modifiquen los VPN de las canciones, bueno que hagan ciertas cosas que después tendrás que volver a hacer nuevamente entonces de esa forma podemos proteger la base de datos listo entonces pero si no es si no necesitamos protegerla pues le decimos que no para que cuando analizamos la música para cuando editemos los puntos HubQ y hagamos otras cosas pues nos guarde bien todas estas modificaciones y configuraciones que hacemos en virtual dj y por último virtual dj trae eh, una forma de exhibición, muchas veces esto se utiliza en las tiendas de eh, donde vende, se vende equipos DJ y están utilizando Virtual DJ. Entonces, eh, para que las personas usen los equipos, mezclen, abran el software, modifiquen, hagan lo que quieran. Siempre que se reinicie, pues va a volver a la configuración de fábrica. Entonces, con esta forma de shop, demo mod, eh, si lo tenemos en sí. El siempre que se reinicie va a borrar todo lo que se hizo en la sesión anterior y lo va a dejar como nuevo. Listo. Entonces si lo tenemos en sí también puede ser es el factor de que hagamos algún cambio y cuando reiniciamos pues no nos lo toma Virtual DJ. Puede ser también esto. Entonces esas son las tres eh, cositas que tenemos que tener en cuenta para que Virtual DJ funcione muy bien. Bueno amigos hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.